¡Qué emoción tengo hoy! Hoy vamos a hacer un maquillaje que puede salir completamente bien o completamente terrible. Hola, mi nombre es Ruth Tapia, yo soy maquillista aquí en la ciudad de Panamá. Si me conoces, sabes que me encantan los looks de maquillaje súper locos. Hablamos de maquillajes artísticos, maquillajes de efectos especiales y el día de hoy, maquillaje experimental. O al menos ese fue el nombre que yo le puse porque yo dije, no sé ese tipo de maquillaje qué es, pero es experimental porque utilizas cosas raras para crear el maquillaje. Yo no sé si ustedes han visto una chica en Instagram que se llama... Bueno, ella no se llama así. Tiene su usuario, dije, Microsoft. Esa man es una crack y vi que hizo un video acerca de cómo hacer un acrylic pour en la cara. Te dejo una foto de un acrylic pour si no sabes qué es eso. Es como una técnica de pintura en donde utilizas acrílico y eso solito se va como... Bueno, no solito, a ver. La misma pintura, tú la agarras con un blower o con las soplas con un popote y ella se va distribuyendo y va formando formas geniales con todos los colores que tú pusiste. Obviamente eso en la cara es más difícil porque para hacer eso tú tienes que tener una superficie que está acostada y la cara está vertical. Entonces ella utilizó en ese primer video que vamos a recrear papel cera. Yo no sé cómo esto va a funcionar, ni cómo ella lo hizo funcionar, pero lo hizo. Y cuando lo vi, no voy a negar que me dio un poco de envidia, porque hace rato yo quería hacer un maquillaje así y no tenía ni idea de cómo. Pero gana el que se arriesga, y yo no me arriesgué, no lo intenté y ella sí. Así que hoy vamos a seguir sus pasos, porque es más fácil que volver a mantener una técnica nueva. Papel, paroñal. Miren, les voy a poner el video. Vamos a ver el video juntos. En el video ella pone las pinturas en el papel cera así, acostado, como yo les dije, y literalmente lo sopla con esa, lo que sea que sea eso, y después se lo pone en la cara. Yo voy a usar un popote. Lo único que a mí me preocupa de esta técnica es la pintura. Esto va a ser una locura. O sea, tú te quieres quedar en este canal de YouTube y suscribirte para seguir viendo estas locuras, man. O sea, voy a buscar el popote y vengo. Popote en México, pero carrizo en Panamá. Pitillo. ¿Cómo se dice carrizo, popote o pitillo en tu país? El paso uno va a ser cortar cuadritos de este tipo de papel. Yo tenía pensado en hacerme la base primero, pero este maquillaje es tan riesgoso que ni siquiera me voy a poner base. No quiero desperdiciar base hoy. Solo quiero ponerme la cosa y si la vaina funciona, arreglo todo alrededor. Que si estoy dudando de esta técnica, sí, bastante. Estoy dudando buco de esta técnica, pero por mis pinturas, ¿ok? La pintura en este video va a ser un tema. Es que ella en el video literalmente pareciera que está utilizando pintura acrílica, porque la pintura es como densa. Y yo solo tengo esta paleta de pinturas y tengo otra, pero la otra no me sirve definitivamente. Que son así, estas se activan con agua, quedan líquidas. Eso es lo que yo tengo que hacer y procurar es que me quede suficientemente densa para lograr el mismo efecto. Este tipo de cosas siempre, siempre lleva blanco. Vamos a usar blanco, un tipo de morado, otro tipo de morado, un azul, un rosado, un amarillo, un anaranjado y un verde. Ya tengo todos mis colores. Voy a proceder a ponerlos en el papel cera. No tengo una técnica en específico, así que vamos a rezar que esto salga bien. Es que yo necesito que... Chamadre, ok, vamos a ver el video de la amiga. Estoy sudando. Esto no es para sudar. Aquí tengo el celular grabando. Estoy completamente en otro mundo, man. Estoy súper nerviosa. La man tenía algo para colocar la pintura. Yo no tengo, así que voy a usar mi bello popote y voy a hacer que... Disgusting, yo sé. Pero... Es de las herramientas que dispongo en el momento. Ok, voy a usar una brocha. Fuck this shit. Paso uno, no llorar. Es que se me regó. Chupín. Sería brutal tener... Vamos de nuevo. Voy a usar lo único que me queda de este aceite esencial. Le voy a quitar el dropper y esto es lo que voy a utilizar, que me parece lo más sensato de mi parte. Yo no sé qué estoy haciendo. Tú dices que... This is trash, man. This is that fuck.
que agarra rosado. Es que creo que besa líquido. Ay, no, quiero llorar. Yo pensé que esto iba a salir súper bien. Igual lo voy a hacer. Esto parece un pupú. O sea, yo nunca me había acabado un maquillaje hasta hoy. Mira, esa vaina está toda, parece un pupú. Quizás es la pintura y ya, pero literal es como que, man, me quiero poner a llorar. Voy a hacerlo de nuevo, porque no me puedo rendir tan fácil. No, y tampoco sé, quizás me estoy pasando con los colores. Quizás estoy poniendo demasiados colores y estoy esperando milagros. Quizás demasiados colores son solo para los expertos. Ah, yo sí quería que esto funcionara. Bueno, voy a cambiar la metodología. Wow, eso fue tan estresante para mí. No sé qué hice mal, pero creo y me parece que fueron las pinturas que están demasiado líquidas. Pero no tengo más pinturas aparte de estas, que estas no se activan con agua. Estas son así como en crema. Utilizar esto y la voy a poner en el papel cera y luego me la voy a pegar en la cara a ver qué pasa. Solo por diversión. Estoy agarrando con un pincel y solo estoy poniendo pintura, man. ¿Qué es esto? No lo sé, pero va a ir en mi cara. ¿Les gusta? Ahora, creo que esto se podría ver mejor. Ahora hice esto. He dado cuenta que el papel está demasiado grande siempre, así que lo voy a cortar. Como que empiece desde el párpado o solo como que salga. O el punto es que... no. Ahora... manché mi pared. Fuck. Yo nada más agarré y puse la pintura con la espátula y hice líneas rectas. Entonces luego lo que ella siempre hace, hace en sus videos es que ella como que lo arregla pues y pone, hace un maquillaje bonito. Mi plan es agarrar un blanco y como que hacerme un cut crease. Tengo un brillo, voy a ponerme este brillo. Es un brillo blanco. Bueno, no les voy a negar que este maquillaje fue completamente estresante. Así quedó el resultado final, me puse algunas pestañitas para el efecto así bonito, labial y nos fuimos. Yo tenía tan altas expectativas para este maquillaje, realmente quería que funcionara, realmente quería hacer esa técnica que hizo Microsoft, pero bueno, no me salió. Esto fue mi acrylic pour, que tampoco se ve tan mal, me parece que se ve super cute los colores y todo. Solo que no es lo mismo. Y tengo mi pared sucia y todo está desordenado. Y pensé que sería un maquillaje de 30 minutos que se terminó convirtiendo como un maquillaje de 2 horas. Ahora, quiero que me digas qué piensas de este maquillaje. Quiero que vayas a Instagram para que me sigas y te rías con mis locuras, porque allá también ando subiendo muchas historias y muchas cosas cool. También, por favor, en TikTok, si puedes por allá, también me encantaría verte. Y bueno, para más videos así bien locos y bien estresantes, no olvides por favor suscribirte, que hago esto con tanto amor. Este fue mi maquillaje experimental.